Dani, está bien. Richard, ¿salimos? ¡Vamos, vamos! ¡Salimos, salimos! ¡Ramón, salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Vamos a la lechiguana! ¡Salimos, salimos! A las 5 me hizo levantar Santiago. ¿Y salimos? A las 7. Hermoso, hermoso. Casi 6-7 metros acá, en el borde, ¿eh? 6-7 metros. Acá estuvimos nosotros. En la costa, espectacular. Tremendo. ¡Punté, Ramón! Vale, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Arroyo Lechiguana. Qué lugar, ¿eh? Tremendo. No, no soy externo. Vamos, la primera pesca del día, pero ¿con qué, Ramón? Surreal. ¿Con la pestosa? Con la maravilla. No la afloje el Lourdes, ¿no? ¿Cuánto tardó? Pero no llegué ni a tirar yo, ni a armar. Recién estábamos. Bueno, ahora lo ponemos. Recién estábamos acomodando y miró. ¿Bro, bro? Mira qué amarillo. Bro, por lo menos, bro. Mira qué amarillo. Empezamos. Empezamos bien. Arrancamos, arrancamos. A la fritanga, ¿no, Richard? La pestosa, con la pestosa. Filé de sábalo, pero encarnás con ese filé y te queda por lo menos un mes. Puedo hacer para ti porque pique suelta. Mirá, mirá. Pero si recién tenía la caña en la mano. Justo cuando lo bajaste, agarró. A mí sí. Y bueno, gente, voy a hacer un lechoncito. El segundo cago en mi vida, vamos a ver. Se jugó mi amigo Ramón. Mirá con qué me esperó. Sí, más vale. Una picadita mientras se hace ahí el lechoncito. Falta un cachito nomás. Mirá, ya empezamos con ya los chori. Tengo. Tranqui. El derecho del cocinero espectacular. ¿Eh? Faltoso. Tremendo. Leo. Sería Leo. Espectacular. El tipo, ¿eh? Muy bueno ahí muy en, bueno, en Ibicuí. Muy barato. El tipo te atiende espectacular. Y encima los chori lo hacen. Espectacular y bueno, acá. Ah. Para acompañar. Una nomás. Canicería tranqui. Mirá, no. Gente. Acá tenemos chipá. Y no, para acompañar, sopa paraguaya, espectacular. ¿Quién la hizo esta, Bolorde? 10 puntos, de 10, muy buena. Mirá, crocante, el... me gusta el cuerito crocante y todo. Esta chimichurri, gente, dijo... Salsa picante. No, ese no es lechón. Mamita, mira lo que es. Está para afuera. Uy, el olor. Nada, nada. Esto está tremendo. Pues seguimos con la pesca. Yo no he pecado nada todavía. Después te veo. Ahora vamos a disfrutar esto, mirá. Ah, vale. Se jugó Ramoncito. Genio Ramón. Dijo, venite nomás que. Venite a asar, me dijo. Y bueno, tuve que venir. Creo que esto. Cada tanto hay que pasarla bien.
Sí, obvio, cada tanto gente. Mira. ¿Eh? Ah, ya le dejaste el huesito nomás. No, sí, se salió solo. Muy bien cocinado. No, esta suerte principiante, no sé si el otro me sale así, pero vamos a intentar. La otra mitad la dejamos porque era mucho. Ese se le damos a Ramón que lo haga mañana. Richard, ¿cómo está eso para encarnar? Ay, papá. No se puede estar, ¿no? Uy. Qué lindo que está esto, Burice. Bueno, capaz que hasta el olor ustedes lo deben sentir en el coso este. Pero vamos a pescar, con esto se pesca. Filé de sábalo, pero bien podrido, debe estar 2 o 3 meses pudriéndose. Pero... Tiene que estar 3 meses, no, el pescado no lo come. Sí, 3 meses exacto tiene que estar. Sí, es vivo el pescado. ¿Cómo no se puede respirar? No. Te mata, abrí la tapita esta. Ah. Vamos a ver. ¿Te hizo que está lejos? Oh, mero que esto. Nada, no se imaginan lo que es. Ahí quedó, gente. Vamos a hacer el primer tirito para la variada, a ver qué sale. Vamos por el pico ahora. Cayó bien, pero bien lejos. Ahí está. ¿Separá, gente? Pero aguarda que viene algo. Acá te vas a querer rechazar. Un buen madre. Con el podrido que no falla, como comenté. Pero no falla el podrido, ¿eh? Ah, manzana. ¿Qué es? Mira que monchol. Qué monchol. Un moncholito, Moncholazo. Mira. A la frita. No, olvídate. ¿Te parece, nomás? A ver si podemos levantar. Anda. ¿Llega? No, y sí. Y enojado anda y todo, ¿verdad? Mira que moncholo, gente. Torea y todo, ¿verdad? Qué lindo. Ah, oh, qué lindo. ¿Hace cuánto nos sacó moncholo? ¿Verdad? Oh. Sacar la sombra, así se ve más lindo. ¿Ahí cómo se ve? ¿Lourdes? Espectacular. Mirá, y después al lado de la del podrido. El podrido. Es complicado para encarnarlo, ya de acá estás sintiendo el olor. Espectacular. Mirá, qué lindo, blanquito. Bien, blanquito. Bien blanco, así lo loco, bro. ¿No? Y se queja y todo. Hermoso. A ver. Foto. Me parece que está picando esto. Mirá, qué lindo bagrecito. Mirá, otro blanquito más. Wow, más grande, moncholito. Otro más. Mirá. Uy, lo. No. Complicado para encarnar el podrido, pero vale la pena. Pero anda bien. ¿Eh? Anda bien. No, la próxima vez me traigo una máscara esa de pintar y 2 guantes. Y un barbijo. No, con la, un barbijo, la máscara y 2 guantes, Ulises. Y ahí encarnar, pero da resultado. Pero que da resultado, resultado. Pero los bagres que salen, che. Lindo bagre. Lindo bagre. Manzana. Bueno, seguimos disfrutando de esto, gente. Ya estamos pasando de espectacular. De 10. De 10. Pesca, comida, ¿qué se puede pedir? No, nada bien. Más. Y el día de 10. Bueno. Arrancamos los blancos. Arrancamos a comer nosotros y arrancamos a comer los bagres también. ¿Qué es Ivano, Ramón? ¿No? Quedamos acá nomás. Pero, Richard, pasalo por ahí. Ahí está. Empujale por el medio de la 2 y después por abajo. Si sos bueno, tiene que salir. No. ¿Sí? Ajá, bien. ¿Qué calidad? ¿Para qué hablo? No, ¿cómo tira? Lindo, lindo. ¿Moncholón o amarillo? Para mí moncholón no trabaja. Qué lindo, mirá Richie cómo agarra el reel. No entiende nada cómo agarra el reel. Mirá, amarillo. Amarillo. Enorme amarillo. Vamos a hacerlo pelear porque yo estoy acostumbrado a cosas más grandes, Richie. Por eso vamos a hacerlo. Vamos a hacer que me peleé un poquito. Dale, chi. Ah, qué lindo. Un amarillito. Vení, lo quita. Ahí está. No, pillador el hermano. Con devolución y todo, gente. ¿Qué? Empujamos. ¿Qué le dije? Estoy para cosas más grandes yo. Lo dejé. Muy chiquito lo tiré del nuevo. ¿Qué va a hacer? Que se vaya nomás. Que se vaya nomás. ¿Eh? No, ¿te gustó con devolución y todo? Ahora te vamos a enseñar, arrancamos con las pirañas de esta temporada. Con las pirañas arrancamos full. Estas son ricas, fritas. Sí, fritas.
Espectacular. Está tuyo ahí, guarda, guarda, guarda. Está tuyo ahí, guarda, guarda, guarda. Guarda con manga. Guarda. Gente, después nos venimos a otro lugarcito a probarle, a ver si sale. Acá donde se hundió la lancha de Ramón. Andamos. Está, pero re bajo. Bajo, bajo. Vamos a ver que viene el primero. Sí, vamos. Vamos, recién llegamos. ¿Qué es? Blanco. Ah, un paticito. Mirá, paticito, bien. Mirá. Mirá cómo tiene lastimado, ¿no? Sí, bien. Ahí abajo. Sí, más vale. Ahí le. Mirá. Le chuzó, ¿eh? De verdad, han mordido algo, mirá. Bueno. Que se vaya loquito, chiquitito, en tu ratito. Que llama al padre. Llama al padre. Sí, que llama al padre, loco. Vaya loco. Ahí va, qué hermoso. Eso. Ahora me gustó, lindo patí. Eso va a ser un patí lindo. Se soltó. Se soltó. Es patí, viste. Desafloja y se suelta. Son vivos. Bro. ¡Ay, se te fue! Le errate. A dos cañas le errate, bro. Le errate los dos. Le errate los dos. Le erraste los dos. Esta gente, miren, no me fui zapatero. Espectacular. Paticito. Paticito, ¿verdad? Hermoso. Se fue caminando, Richard. ¿Para el costadito? Vamos a liberar, gente. Llamada al abuelo. Ya van dos de estos, de este tamaño. Vaya, loquito. Amarillón. Recién llegamos. Bro. Uy, anda full Ramón ahí. Hilo, Y anda re bien, Ramón. ¿Con qué, Ramón? Sí. Ese tiene fe. ¿Con la pestosa? La pestosa. ¿Viene Lourdes? Sí. El abuelito. Sí, el abuelito. Ah, no. Ay, pero mira. Ahí tenés el abuelito, ¿eh? Ay, no. Es el trompeo. El abuelo Pitufo. ¿Cómo viene el abuelo alta panza? Era una de estas, la mía. Una marieta. ¿Se fue? ¿Se fue? No, no te enganchó. Ah, toma, enganchado. ¿Qué? ¿Estará enganchado? Se fue. No, no te enganchó. Se fue. Toma. Ahora sí. Ahora sí. Mierda, che. Escuchate ahí. Este sí, el abuelo, bro. Guapa, loco. Este sí. Tiene pinta de amarillo. Amarillo pintado va a ser este. A los 11 metros y para la entrada. Mira, bro. ¿Viste? Amarillo. Una fuerte en el mito. Amarillón. Amarillón. Bueno, hermoso. Olvídate.
río Vicuy. Y acá la entrada de Lechiguán. Estamos bien acá en la boca, justo en la mejor hora. Tremendo esta hora, espectacular. Así que algo más se tiene que dar. Vamos, Ramón, acá viene uno grande, ¿eh? Vamos, Ramón. Vamos. Bro, bro. Este es lindo, Ramón. Es lindo. O sea, acá estamos cambiando de. Bro. Esto ya cae otra cosa. ¿Se siente peso? Este cabe yo. Este es lindo, que no se te vaya. ¿Copo? ¿Copo? Sí. ¿Copo, pide Ramón? Mirá, y es magrecita así, ¿eh? En vieja del agua. Sí, tarucha, esa tarucha. ¿Cómo hizo cabeceo tarucha? No, tarucha. ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso moncholo, loco! Mirá, qué moncholo, ¿eh? Yeah. Mirá lo que es ese moncholo. Chiquito moncholo, ¿no? Sí. Manzana. Mirá lo que es ese moncholo. Mirá. Tremendo. Justito. ¿Con qué salió? Con. Mirá. Con la pestosa. Con la pestosa. Qué hermoso. ¿Con qué salió, Lourdes? La maravilla. Con la maravilla. Bien, Ramón. Qué hermoso. ¿Qué? ¡Qué abuelo! Espectacular, bro. Manzana. Manzanita. Manzana y cebollina. Mira. Ahí viene. Ramón, Lourdes, están a full. Mirá, los dos. Pero. Ramón a full. A devolución. Mirá, no es Lourdes. Esto. Y Lourdes tiene otro. Este es un patilindo. Manzana. No, bro. Bien. Eso, bro. Doblete. Espectacular. Mirá el doblete ahí. Sigue sumando Ramón, ya de noche floreciendo. A full con los patines. Arrancamos en la nocturna. Seguimos, mirá. Mirá cómo estamos. Vamos. Yo esperando nomás. Richard, tranqui ahí. Yo tranquilo, esperando. Ya pegué uno. Listo. Ya sacó Lourdes, miren. Tremendo moncholo. A full. Lourdes y Ramón acá vienen. Ahí el equipo viene a full. Tremendo. Oh, papito, qué lindo. Hermoso moncholo. Lindo. Cholito para devolución, ¿eh? Son chiquitos estos. Apagá. Apagá la cámara, dice Ramón. Apagá la cámara. ¿Apagaste? A la olla. Te vas a poner eso, ahora sí, Richard. Ahora sí. Dice, no, yo tengo para el último siempre. Loco. Está picando. Ya era hora, digo, Lourdes. Como digo, ya era hora. Se está durmiendo, ¿no? ¿Un tomate? ¿Un cafecito? Un cafecito. A ver qué viene acá. ¿Un baile? Bueno. Guarda. A ver. Buenas noches. Bro. ¿Sí? Disfrútenlo, gente. Mira que bien. A ver qué. ¿Qué? Ah, un paticito. Un paticito. Un paticito. ¿Cuánto tiro? Mira el patí. Ay, grandecito, ¿verdad? Lindo patí, ¿está para los patí? Richard, ¿qué te dije yo? Para los paticitos. Estoy acostumbrado a esto. Vos estás acostumbrado a los patis, sí. Sí, se me acostumbró la muñeca y chao. Los patis agarra. ¿Qué los nivel? Patis. Estamos agarrando chiquitos ahora porque los padres y los abuelos se han ido, me parece, de vacaciones. Estamos agarrando los chiquitos. Se fue tan largo. Sí, semana largo se fue de vacaciones. Dejaban los hijos cuidar la casa. No, vale. Grande. Y ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ir? Bueno, seguimos. Seguimos. ¿No? Un turito, ¿eh? Igual. Seguimos con la pesca. Vamos, con el grande. Nunca hay grande.